vuelve a latir la cultura viva comunitaria, semilla que echó a volar. Por eso digo con alegría, cultura viva, esta boca es mía, por mi derecho a crear. Por eso digo con alegría, cultura viva. En la red de la diversidad, el tema de las economías se ha convertido en el cuarto pie o el cuarto pilar de nuestra estrategia. Nuestra estrategia de trabajo siempre articuló el tema cultural, la dimensión educativa y la dimensión comunicativa. Con esas tres dimensiones intentamos incidir e intervenir en los procesos de socialización, o mejor dicho, desde la red de la diversidad, de comunalización, es decir, cómo aprendemos a vivir con otros y con otras, a convivir con otros y con otras, que son seres humanos, que son la naturaleza, que son nuestros ancestros y ancestras, y que son también la dimensión de lo que llamamos lo sagrado o la dimensión espiritual, y que en ese campo de relaciones influimos en nuestros modos de vida, en la manera en que nos vinculamos y nos relacionamos. Por eso decimos que esa estrategia cultural, educativa, comunicacional, se liga a esos procesos de socialización o de comunalización en nuestros sentidos de la red de la diversidad. En los últimos años hemos incorporado un cuarto pie, un cuarto pilar, el de las economías, porque termina siendo una suerte de amalgama que cruza el conjunto de esas relaciones y convivencias. Por eso, el tema de las economías se ha ido materializando en lo que denominamos la ILLA, economías de reciprocidad y redistribución. Recordemos que las illas aparecen en nuestra ritualidad, en el ciclo festivo ritual, desde generación de la vida, de la chacra, de la crianza de los animales, en el mundo, especialmente en las culturas andinas, después de las siembras, cuando ya las chacras han brotado, las plantitas están pequeñitas, pero ya han dado muestras de su vitalidad, que han mostrado que se van a quedar en este mundo, y por tanto aseguran la cosecha, pero todavía no son la cosecha. Ahí viene la ritualidad de las illas, esa fiesta fundamental, y que en esas fiestas lo que se agasaja es aquello que ya está haciendo lo que va a ser sin ser todavía eso que ya es, ya porta la cosecha sin ser todavía la cosecha, ya contiene eso que será sin ser todavía eso que será, y que para que sea del todo tiene que seguir siendo criada comunitariamente, con cariño y con cuidado, para que termine de brotar esa cosecha que ya está siendo. Esas son las illas, y por eso hemos definido generar unos procesos de economía que contengan en formato de illa, en forma de illa, lo que aspiramos, los horizontes de transformación desde las economías. Pero esos horizontes de transformación se alimentan de las sabidurías ancestrales de nuestros pueblos y nuestras culturas, así como de nuestras familias, de nuestros papás, nuestras mamás, nuestros abuelos, nuestras abuelas, la manera en que hemos ido gestando los procesos de economía en nuestras propias vidas y en los equipos de la red de la diversidad. Sistematizando todo eso, hemos ido gestando nuestras propias illas para que vayan siendo eso que ya son, sin ser todavía eso que ya son, por decirlo de alguna manera, pero que ya aportan esos horizontes transformadores. Pero otra vez, esos horizontes no están solo en el futuro ideal, sino se alimentan históricamente de nuestra sabiduría ancestral.